El día de hoy vamos a celebrar el Día del Patrimonio Cultural y lo vamos a hacer aquí, desde el MIM. Vamos a recorrer las distintas instalaciones del museo. Detrás de mí tenemos el edificio museo, un edificio que marcó un hito. De hecho, se ganó un premio en la Bienal de Arquitectura. En el MIM siempre ha habido arte y esta es una de las tantas obras que puedes encontrar en su interior. Este es el primer edificio con el que nace el MIM, el taller de la creación. Y también tenemos testigos de los distintos cambios en la forma de exponer. Donde antes hubo un acuario, hoy tenemos un edificio abocado al universo. El proyecto original también contempla un edificio administrativo. Pero todos estos lugares guardan una serie de historias y secretos que ahora te los vamos a contar. Quizás en cuántos de ellos encendimos esa chispa de conocimiento, de curiosidad, esa mirada de la ciencia como algo sorprendente y necesario. Esta reflexión, sumado a que estamos convencidos de que la ciencia es el patrimonio de un país, nos llevó a estar con ustedes el día de hoy y también vamos a estar mañana compartiendo este espacio virtual para contarles los secretos del MIM en este tour virtual Secretos del MIM. Permítame por favor primero saludar a nuestra intérprete de lengua de señas, Claudia. Hola, Claudia, que también nos va a estar acompañando. ¿Por qué? Porque nosotros como museo estamos buscando continuamente, por supuesto, llegar a todos y a todas de la mejor manera y, por supuesto, también consideramos importante el tema de la inclusión. Así que muchas gracias, Claudia, por eso. Dice que no se me escucha. Estoy leyendo. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Ya, súper. Déjenme contarles que además el día de hoy vamos a estar con una persona que se conoce toda la historia del museo hace ya 21 años, que es supervisor de servicio de atención al visitante. Aquí va a estar con nosotros también Marcelo Inostroza. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Bien, nuevamente, ¿y tú, Marcelo? Acá, súper bien, feliz de estar en este recorrido patrimonial, en esta fiesta de la cultura que el museo este año se ha sumado, así que la idea es contarle todas las historias, todas las anécdotas, todo lo que ha ocurrido en estos 21 años, incluso un poco antes de la inauguración del año 2000. Lo interesante es que digamos, vamos a recorrer lugares que nunca antes el visitante ha conocido, entonces es una oportunidad única de poder conocer la historia del museo, lo que no se ve, y lo vamos a mostrar hoy en este recorrido patrimonial. ¿Qué te parece, Pamela? Sí, buenísimo, fue una gran instancia. Lo que estaba muteado al principio no se perdieron tanto, lo importante es lo que viene ahora, así que no se preocupen por eso, les contaba más que nada que estamos celebrando también la ciencia como un patrimonio cultural y que vamos a estarles contando secretos del museo. Ya, mi nombre es Pamela, soy física del MIM, estamos con Marcelo, ¿cierto? Y también con Claudia que nos está acompañando. Les hago la invitación, vamos a estar atentos también a sus preguntas en el chat, vamos a ver si las podemos responder mientras estamos conversando, o si no las dejamos para el final. Así que muchas gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a comenzar a hablar un poco de dónde surgió, dónde nació esta idea de este museo y cómo se fue construyendo. Marcelo, ¿nos puedes contar un poquito? Sí, les voy a contar el primer secreto de este recorrido. Ya hay un secreto bien particular porque me lo contó la persona que pensó en este proyecto, ¿ya? Ella es la primera dama de ese entonces, Marta Larraechea. Ella nos comentaba que cuando sintió el interés de crear este proyecto educativo, surgió en una visita a Venezuela, donde conoció el museo, el museíto de ese país, y a partir de esa visita, obviamente, se sintió muy motivada y quiso tener, obviamente, una propuesta similar acá en Chile. Y a partir de ese momento empezó a buscar otros referentes en el mundo, como el Exploratorium de Estados Unidos, el Papalote de México, pero lo interesante es que lo llevó a cabo. Eso es algo que obviamente tenemos que agradecer, porque de alguna u otra forma esa idea generó este gran proyecto
es el que hoy día tenemos y que estamos mostrando. Ahí podemos ver imágenes de su construcción, porque esto partió en el año 1996, cuando se colocó la primera piedra en el edificio de la creación, en el taller de la creación, y dio partida a la construcción de este gran edificio. Algo interesante que te quiero contar en relación a lo que está pasando en esa construcción. Era tan imponente el proceso y el trabajo, incluso la topografía del sector, de ese sector del Parque de Brasil, fue modificada, fue modificada. Después te voy a contar que incluso se construyó un cerro, así que es muy interesante esta propuesta, porque es un proyecto muy potente y recoge algo que es fundamental. Esto ya, una vez que se fue ejecutando, fue inaugurado el año 2000, y en el año 2000 tenía un lema bien particular, y yo creo que tú lo debes conocer, Pamela, no sé si lo tienes presente. Te lo Y por comentamos supuesto, por en ese este día. caso era prohibido no tocar, ya, contrario a lo que ocurre en otros lados donde no se pueden tocar las cosas, aquí era prohibido no tocar. Así es, prohibido no tocar. Entonces, eso ya te da una posibilidad de descubrir a través de la experiencia de tocar, de manipular y hacer uso de todos tus sentidos para descubrir este mundo que nos rodeaba, a través de experiencias como la que se empezaron a desarrollar en las salas de museo. Correcto, Marcelo. Bueno, déjenme contarles un poco también sobre el parque donde se encuentra el MIM y los edificios que en él también podemos encontrar. El MIM está ubicado, para que se hagan la idea, en una gran área verde de 2 hectáreas dentro del Parque Brasil. Esto es en la comuna de La Granja, en el sector sur de Santiago, de nuestra capital. El plan maestro del parque estaba conformado originalmente por 11 edificios, de los cuales 3 no se construyeron. Déjenme contarles que esos 3 que no se construyeron consistieron en una mediateca, un teatro multiuso y un cine IMAX. ¿Se imaginan hace 21 años atrás un cine IMAX? Como siempre, nosotros acá en el MIM tratábamos de dar nuevos avances, se han tratado siempre de estar a la vanguardia y hubiésemos tenido un cine IMAX hace 21 años. Pero bueno, hay 3 edificios que no estuvieron considerados, sin embargo, tenemos los edificios, por ejemplo, del pabellón principal, el edificio del túnel, el edificio del casino, el edificio administrativo y otros edificios más pequeños que pueden ser bodegas o las boleterías. Sí, Los Pame. arquitectos, ¿sí? Sí, lo importante de esto, quizás los podríamos ver incluso en imágenes. Me parece que tenemos imágenes que muestran esos edificios desde el satélite y podemos visualizar cómo era. Y para que nos sigas contando, porque es re interesante lo que nos estás diciendo. Exacto, sí, bueno, ahí Belisario nos dice es muy grande, efectivamente es muy grande. Los arquitectos que diseñaron esta obra emblemática fueron Gonzalo Mardones Viviani, autor del plan maestro y de la mayoría de los edificios, Martín Hurtado, quien diseñó el taller de la creación, que fue el primer edificio construido del museo, y finalmente Juan Ignacio Baichas, que es autor del pabellón principal. Bueno, viendo el espacio también, ahí se puede ver desde bien lejos y nos podemos ir acercando al museo, podemos ver que efectivamente gozamos también de la oportunidad de tener áreas verdes, lo cual es muy importante para nosotros. Y ¿nos puedes contar un poquito más sobre qué ocurre en esta explanada, Marcelo? ¿Tú sabes la historia de lo que pasó ahí? Sí, te quiero contar un poco de lo que ocurre ahí y para eso vamos a ver un video. Justo donde estamos viendo, ahí, bueno, ahí está la Plaza Solar, pero al costado de la Plaza Solar se ve una explanada de color verde. Ya, en ese lugar, el proyecto consideraba un lugar, un espejo de agua que se denominaba el Mar de Chile. Ese proyecto no se ejecutó y obviamente, como ustedes pueden ver, se desarrolló esta explanada de pasto que se está mostrando en el video. Pero lo que tenemos de eso es el borde costero que quedó dibujado en el pavimento de ese sector y que da cuenta un poco de ese proyecto inicial. Lo interesante es que también hay una analogía con esto, porque el mar de Chile representaba el mar en su totalidad, las costas de Chile, y el cerro que está al lado representaba la cordillera de los Andes. Entonces, era una propuesta que además era muy interesante para recorrer no solo el museo, sino también el exterior, el parque en este caso. Correcto, Marcelo, exactamente. Bueno, ahí tenemos esa vista de la Plaza Solar que también fue construida un poco a la par del tema de lo que era el eclipse en su momento. Así que ahí acompaña esa instancia todo lo que es el túnel Universo. De hecho, acá hay una pregunta, me dicen, ¿qué se aprende, qué podemos aprender en el MIM? Bueno, les puedo contar de que el MIM lo que busca es contar un poco sobre ¿cómo es la ciencia? ¿Cuál es la forma en que podemos ver la ciencia? Podemos ver distintos fenómenos científicos de manera interactiva, de manera lúdica,
Y así también acercamos a la gente, no solo a la ciencia, sino también al quehacer de los científicos, a entender que la ciencia forma parte de algo que nos rodea, que puede ser incluso muy entretenida de entender y muy agradable, y también sirve para complementar, obviamente, lo que está haciendo en los colegios o en su escuela, ¿ya? Acá otra persona me pregunta cuál es el significado de la vida. Bueno, hay un capítulo, creo, de una serie que se llama Gumball, que ahí hay un capítulo donde lo explican, por si acaso, les doy el dato. ¿Ya? Déjenme contarles entonces sobre el pabellón principal. ¿Okay? ¿Cierto, Marcelo? ¿Nos puedes contar un poquito cómo sería la vista exterior de este edificio del Sí. museo? Bueno, el edificio museo es un edificio muy atractivo y que en su momento fue una obra arquitectónica innovadora. De hecho, ustedes pueden ver sus formas, sus figuras, cómo están diseñadas y construidas. Y lo interesante de este proyecto es que tiene varios elementos que destacan. Por ejemplo, ahí se puede apreciar el hormigón a la vista, ¿ya? Con un estilo brutalista, y también que representa también lo que en ese momento se quería mostrar. También se pueden apreciar mucho cobre en las estructuras generales del edificio y en su techo particularmente. Un cobre que tiene distintas ondas que obviamente se combinan con las curvas de los muros de hormigón. Lo interesante es que el proyecto se puede apreciar desde distintos puntos y uno puede ir conociendo también la propuesta. O sea, aparecen los volúmenes que muestran los vídeos y cada elemento obviamente sugiere la posibilidad de ir descubriendo este gran proyecto. Hay bajadas de agua que también tienen un sentido estético, que son de cobre, y hay conexiones. El edificio se va interconectando, eso se puede apreciar desde el exterior y desde el interior. Entonces la propuesta es súper llamativa e interesante y es un poco mostrar que esta gran estructura esconde algo, que son sus módulos, sus exhibiciones. O sea, es decir, que aquí se esconde el asombro. Lo importante es que eso motiva a los visitantes cuando van llegando al museo de ir descubriendo esto que está aquí. Ya podemos ver otro edificio muy emblemático que es el Taller de la Creación. Es el lugar donde se coloca la primera piedra en el año 1996 y que da el inicio al proyecto. Acá vemos otro lugar interesante. Ahí está el edificio administrativo del museo. Y todas las áreas que ustedes ven, es el área, obviamente, extensa, áreas verdes, ahí se ve un módulo interesantísimo que es Solos Penetrables, que es una obra de Jesús Soto, y allá al fondo, lo que ustedes ven en pantalla es el talud. Y el talud es bien particular porque es un cerro artificial creado, obviamente, en ese entonces, para proyectar lo que podría, para proyectar una cordillera, una representación de la cordillera. Entonces, el museo es más que un elemento, sino que son varios elementos asociados que nos permiten ir descubriendo cada una de sus zonas. Así que es muy interesante conocerlo. Es una propuesta que hoy día la estamos haciendo desde este formato, pero claramente en algún momento, cuando podamos abrir nuevamente las puertas, ustedes van a poder recorrer todos estos espacios. Por supuesto, nosotros como museo queremos llegar a todos los lugares posibles y por eso estamos también en estas instancias virtuales. De hecho, nos preguntan en una instancia si tenemos una suerte de sucursales del museo en otras ubicaciones. Déjenme contarles que de hecho el museo tiene un programa de itinerancias, de exhibiciones itinerantes que llegan a todo Chile y buscan llegar a distintos lugares para que la gente también pueda sorprenderse con una serie de módulos, de exhibiciones interactivas, donde también pueden acercarse a la ciencia. Así que estén bien atentos también a la página web del museo, donde se habla de estas itinerancias. Respecto de... ¿Sí, Marcelo? Vale, cuéntanos, sino cuéntanos un poco, que quiero, una cosa es ver el edificio desde afuera y ver cómo es y obviamente motivarse porque es un diseño muy, muy, muy lindo, pero también sería bueno mostrar lo que esconde en el interior. Yo creo que ahí tú nos puedes ayudar en eso. Exactamente, Marcelo. Respecto de la arquitectura del edificio del pabellón principal, tenemos este diseño arquitectónico que estuvo a cargo de Juan Ignacio Baixas. Una vez dentro de él te encuentras con un inmenso hall de 90 metros de largo y 12 metros de altura. Es casi tan largo como una cuadra y se asemeja mucho a las grandes catedrales antiguas. El espacio interior se presenta como una arquitectura de materiales desnudos, con muros y pisos de hormigón, madera, estructuras metálicas, lucernarios acristalados y tuberías a la vista en el interior y en el exterior. Son espacios que potencian y revelan su interior mágico a medida que lo vas recorriendo y también, por supuesto, permite esta exploración libre. El edificio también está cubierto con grandes mantos curvos que dan fluidez espacial a las salas y están revestidos por dentro con madera de bañío y planchas de cobre en el exterior. Esta impresionante cubierta de cobre hace brillar el museo desde lejos. De hecho, ahí se podía ver en un momento algún dron mostrando esto. Este es un edificio muy importante, incluso también
en el sentido patrimonial, ya que también se ha ganado ciertos premios, ¿cierto, Marcelo? Sí, de hecho, en el año 2000 este edificio fue premiado en la Bienal de Arquitectura, obviamente como el mejor proyecto arquitectónico de la época. Y además también después en el año 2005 recibe una distinción en la Cumbre Iberoamericana de Arquitectura en la ciudad de Quito. Entonces, el edificio tiene reconocimiento a nivel nacional y también a nivel internacional. Y lo interesante, claro, uno lo puede decir, pero en las imágenes podemos apreciar cómo está diseñado y que te invita a descubrir. Las salas se unen, los espacios se conectan, no existe un recorrido establecido porque la propuesta es descubrir según los intereses personales de cada uno de nosotros, de cada uno de los visitantes. Entonces, la propuesta se va cumpliendo también desde los aspectos arquitectónicos y de propuestas que proponía el mismo arquitecto. Así que esa es un poco la idea. Te quiero comentar algo también que tiene que ver con la historia de este edificio, y es bien particular. Este edificio es un edificio que, al 27 de febrero del 2010, no sufrió prácticamente ningún daño, y eso es re interesante destacarlo. Cuando nosotros, yo estaba allá, volvimos a trabajar al edificio, lo que encontramos fueron solo 4 de los grandes vidrios quebrados, pero el resto del edificio estaba intacto. Y también nos dicen que el personal de seguridad que estaba en ese momento ahí viendo la situación, y obviamente estaba presente porque como seguridad tenía que mantenerse, decían que el edificio se movía con forma sostenida, y eso tiene que ver principalmente con su diseño y con su ingeniería, que le permite obviamente moverse porque es un edificio antisísmico. Entonces está hecho de tal forma que son estructuras separadas que pueden desplazarse y así evitar que el edificio colapse. Entonces quería comentarte esto porque además los módulos que no estaban anclados al suelo, los módulos interactivos se desplazaron hacia los muros. Fue lo único que ocurrió, pero el edificio quedó intacto. Así que también queda demostrado que el uso de la tecnología estaba presente ya en el edificio y en la construcción del museo, del edificio museo interactivo. Por supuesto, Marcelo, siempre tratando de estar a la altura de la tecnología, a la altura de los tiempos, y anticipándonos también a una condición que es bastante inherente en nuestro país, que tiene que ver con la sismología. Pero más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Déjenme contarles, bueno, me están preguntando si existe todavía la sala robótica. Efectivamente tenemos el espacio. ¿Dónde está el taller de robótica? La última vez que se abrió el museo, obviamente, por el tema de los aforos y de los nuevos protocolos, no estaba funcionando, pero por supuesto que está ahí, están todos los robots esperando prontamente poder salir a andar y explorar nuevamente y que puedan aprender un poquito sobre la programación y la robótica. Nos preguntan también, ¿para qué son esas lianas? Las lianas que están afuera son, se conocen como los penetrables, y es una obra de arte de Jesús Soto, ¿ya? Un venezolano que quiso compartir con nosotros su arte y dejarlo ahí en esa instancia. De hecho, como dato, como curiosidad, les cuento que en el museo existen muchas obras de arte que están en distintas salas donde se puede apreciar un poco la ciencia, pero incluso algunas también tienen su ciencia en ella. Pero vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Pero los que saben a qué obras de arte me refiero pueden compartirlas en el chat. Déjenme contarles que igual todo esto genera un poco de nostalgia, el hecho de estar viendo el museo, de querer estar ahí, pero nosotros debido al tema de la pandemia y también porque nosotros hemos querido llegar a todos lados, incluso a regiones, hemos considerado la opción de lograr que todos puedan acceder a ver el museo de una forma virtual, ¿cierto, Marcelo? ¿Nos podrías contar un poco cómo funciona? Sí, claro que sí. Ahora no hay excusas para conocer el museo interactivo, independiente del lugar que uno se encuentre, porque tenemos habilitado en nuestra página web recorridos virtuales que nos muestran cada uno de los pabellones. Podemos recorrer el pabellón principal, el pabellón del museo, como también el pabellón astronómico, el túnel universo. Y lo interesante es que esta plataforma te permite indagar, introducirte en cada una de las salas y descubrirla. Entonces es una posibilidad que hoy día tenemos, estamos en las casas, de también conocer el museo. Te voy a contar algo también que tiene que ver con esta propuesta, que si uno se acerca bien a los módulos, también puede obtener las explicaciones y de los fenómenos que nos presenta cada uno de ellos. Entonces es muy interesante, uno va recorriendo y avanzando por distintas salas, y obviamente, al igual que cuando uno está en el museo, va determinando qué cosas más le interesan, y así lo puede recorrer. Yo les aconsejo que una vez finalizado este recorrido patrimonial, se metan nuevamente aquí a la página web, y hagan esta revisión de cada uno de los pabellones con este recorrido virtual, porque además de ser interesante, les aseguro que se van a entretener mucho rato y van a tener un pasatiempo para ahora que está haciendo frío y poder recorrer este edificio.
Sí, por supuesto, Marcelo. Yo estoy acá atenta mirando también las preguntas que nos van haciendo. Nos preguntan, ¿dentro de las salas tienen pensado algo de salud? Los voy a dejar para el final para contarles un secreto muy importante. Ya, pero necesito que tengan un poquito de paciencia y les vamos a contar algo al respecto. Nos preguntan también, ¿cuál fue o cuál es el tesoro más importante para el MEM? Déjenme contarles que para nosotros el tesoro más grande del museo son las personas que van al museo, son los visitantes. ¿Por qué? Porque ellos son la parte más importante de la interacción, de la experiencia. Acá, todos los fenómenos, todo lo que queremos encontrar en cuanto a la ciencia, en cuanto al fenómeno científico, tiene que ser mediado por una persona. Tiene que ser una persona la que active ese botón, la que tire esa palanca, ¿cierto? Estoy ahí imitando la canción. Pero es la persona la más importante porque es crucial para poder hacer, para poder vivir y experimentar este fenómeno. Así que, de todas maneras, lo que más extrañamos también son las personas. Así que ahí tengo la respuesta para eso. Déjenme contarles ahora que vamos a utilizar también el tour virtual MIM para ayudarnos un poco y contarles un poquito más sobre el museo, sobre los procesos que implican hacer una muestra y las distintas, como los lados B de cómo se fueron incluso montando algunos módulos. Partimos entonces con la primera sala, que es una de las más queridas, una de las que más impresiona cuando entramos al museo, y que es la sala Arte y Ciencia. ¿Ya? Es la primera sala que queremos mostrar porque tiene esta estrecha relación del arte y la ciencia. Son dos disciplinas que en principio pueden parecer muy diferentes, pero están totalmente ligadas. Uno puede explicar la ciencia a través del arte. Y de hecho también la ciencia está detrás de lo que son los sonidos que dan origen a la música, las figuras, las luces, los colores que dan forma a las artes visuales. Entonces esta sala nos va a servir para contarles algo muy importante para nosotros, que es el arte a la hora de hablar de ciencia. La generación de animaciones también, por ejemplo, son elementos muy importantes que queremos compartir en esta sala y que también es muy visual y muy entretenida. Hay diferentes, también, las habíamos mencionado, que hay diferentes obras de arte repartidas también por la exhibición, así que ahí estoy atento si alguien los pone o menciona qué obras de arte existen. Y déjenme contarles que hay una que también es muy querida y es muy impactante y que de hecho en las imágenes se puede ver inmediatamente, que es una escultura cinética. Marcelo. Sí, muy interesante. El nombre de esa escultura cinética se llama Esferas de Hoberman. Sería importante poder verla. Ahí están en pantalla, ustedes las pueden ver. Y son bien particulares. Les voy a comentar que estas esferas son piezas de aluminio, son plegables. Y en su construcción, obviamente, permiten, su construcción permiten expandirse y alcanzar un diámetro de 2 metros. Y se mueven en secuencia. Esta obra corresponde a un artista y ingeniero estadounidense que se llama Chuck Hoberman. Él crea estas propuestas y son muy interesantes. Y también están en distintas partes del mundo, distintos museos del mundo. Ustedes pueden ver con las imágenes que también, a partir de eso, se han creado juguetes, ¿ya? Estas esferas que se expanden son juguetes relacionados con las propuestas de este ingeniero. Y también su obra está presente en distintos museos del mundo. Nosotros somos unos privilegiados porque las tenemos también en la Sala de Arte y Ciencia. Les quiero contar un dato también con respecto a las propuestas de Chuck Hoberman, este ingeniero estadounidense, que, por ejemplo, yo sé que a la PAME le gusta mucho el grupo U2, ellos realizaron una gira denominada 360. Y el escenario, como están viendo ustedes en pantalla, estaba construido ya bajo la tecnología de estas esferas. Y una persona que estuvo en esa construcción fue este ingeniero, Chuck Hoberman, que permitió crear esta gran estructura plegable que permitía realizar este gran espectáculo musical. Entonces, es algo muy interesante. Ahí podemos ver otras figuras que este ingeniero ha realizado. Están en distintos lugares, como comenté, para ser expuestas. Y nosotros tenemos una, y tenemos no solo una, sino son varias de ellas que están en constante movimiento. Lo interesante es que al centro, si ustedes se fijan, tienen una barrita metálica que permite la expansión, ¿ya? Y cuando obviamente se reducen en diámetro, tienen un diámetro mínimo y lo interesante es que se expanden a un gran diámetro, 2 metros en el diámetro mayor de cada una de ellas. Cuando uno está en el museo y las ve, obviamente queda maravillado, pero también tienen la oportunidad de verlas ahora a través del formato virtual y disfrutar lo que pasa con ellas. La tecnología también está presente en el arte. Y esta escultura de arte cinético es muy interesante y la propuesta de este ingeniero también. Contarles que la más grande, la esfera más grande de este tipo está en Estados Unidos, en un museo de ciencia, y alcanza un diámetro de 5 metros. Imagínense, de 5 metros. Nosotros tenemos varias,
¿Ya? Tenemos varias de ellas, se están moviendo constantemente, así que la idea es que lo disfruten a través de nuestro recorrido virtual y las irán viendo y revisando para conocerla cada vez más. ¿Qué te parece, Pam? Me parece increíble, estas esferas son maravillosas. El movimiento fluido que tienen pareciera que fuesen mucho más livianas. De hecho, cada una pesa cerca de 60 kilos. Imagínense cómo sería instalar algo así. Sí, Yo oye, contaba en la Pam. mañana que de repente uno se sube a la escalera para cambiar una ampolleta, ya es medio complicado. ¿Cómo te imaginas tú que fue la instalación o cómo viste tú también que fue la instalación de estas esferas? Mira, yo no estaba en ese momento, me lo perdí. Ya, me perdí la instalación de la esfera, porque vino un equipo estadounidense a instalarla con el equipo chileno. Pero hay una persona en el museo que obviamente estaba presente, ¿ya? Y ella es Patricia Corbalán, directora de Administración y Finanzas, y quien nos va a relatar ahora lo que ocurrió, ¿ya? Un dato obviamente histórico que es importante mostrarlo en este recorrido patrimonial porque da cuenta de lo que implicó instalarlas en el museo. Así que los dejo con ustedes con el relato de Patti, para que lo conozcan. La llegada de esta escultura se inspira en las obras vistas en el Exploratorium, un museo de ciencia estadounidense pionero en esta forma de enseñar ciencia, y que nos sirvió de inspiración para la creación del MIM. Ubicar estas esferas en su posición actual fue todo un desafío para la época. Dado su delicado diseño y funcionamiento, tuvieron que trabajar en conjunto expertos estadounidenses y miembros del equipo MIM. Hoy, seguimos buscando y adquiriendo exhibiciones icónicas inspirados en los grandes museos de ciencia del mundo. Buscamos seguir maravillando a nuestros visitantes mientras experimentan con la ciencia. Se Buenísimo, pasó. se pasó. Sí, Pati ahí estuvo presente y nos puede relatar esto. En realidad es un dato que muchas personas no lo conocen y es interesante que podamos hoy día mostrarlo y darlo a conocer porque muestran específicamente todo el despliegue técnico que se tuvo que generar para instalarla. ¿Qué te pareció, Pame? Sí, muchas gracias Patricia por compartir tu experiencia. Aquí nos están preguntando es que cómo funcionan y cuánto miden las esferas. Las esferas logran tener cuando están totalmente compactas 80 centímetros de diámetro y cuando se agrandan alcanzan los 2 metros. Y funcionan porque tienen un cable de acero que tiene todo esto ensamblado y cuando se va moviendo, ¿cierto? Hace de que la esfera se vuelva a comprimir y si no, se vuelve a expandir de esa manera tan fluida. Déjenme contarles también que el museo actualmente está cerrado y estamos esperando en el fondo para que sea la instancia de la fase 2 en la granja y ahí se podría abrir nuevamente con un aforo acotado y todas las medidas de seguridad que habría que implementar. Ya yo estoy ahí atenta. Nos están preguntando también, ¿cuántos clavos tiene la cama de clavos? Les cuento que tiene 3.418 clavos. Ya, para que lo tengan ahí en consideración como un dato curioso. Ahora vamos a avanzar un poquito en nuestra visita, en nuestro tour virtual, y vamos a ir a otra sala que también es bien icónica y bien recordada y bien querida por todas las personas que nos visitan, y tiene que ver con el espacio burbujas, por supuesto, cómo no íbamos a considerar a nuestras queridas burbujas. El espacio burbujas forma parte de la sala fluidos. En la sala fluidos exploramos la ciencia que hay detrás del comportamiento del aire y del agua en movimiento. Si se fijan, tenemos módulos con aire, tenemos módulos con agua, se ve, por ejemplo, sobre la viscosidad, se habla también de distintos efectos que permiten la existencia de la aerodinámica, de la sustentación de los aviones, por ejemplo. También se pueden observar distintos fenómenos que incluso a veces son un poquito contraintuitivos, que uno queda como, oh, what, ¿qué pasó? Pero, sin embargo, se pueden observar. Y obviamente tienen su correspondiente explicación. Recuerden que esto lo pueden revisar también después en el tour virtual. Al fondo de esta sala, entonces, tenemos el espacio burbujas, donde cientos de visitantes antes, de forma diaria, interactúan con uno de los elementos más sencillos, bellos y ricos en fenómenos científicos que tenemos en el museo, burbujas y pompas de jabón. Aquí hay mucha gente que está interesada en saber algo que yo voy a preguntar. Pocos saben lo que se necesita para tener este lugar como lo tenemos. Hay una serie de personas que hacen de esta experiencia una realidad, ¿cierto, Marcelo? Sí, claro que sí. Es un espacio, al igual que toda la sala, pero particularmente este requiere de un trabajo de mantención y de preparación para tenerlo disponible para todos los visitantes.
Y aquí hay un poco, en estas imágenes podemos mostrar todo lo que implica tener operativo este lugar. Y lo interesante de esto es que este espacio, para poder habilitarnos, necesita principalmente agua. Y ocupamos una gran cantidad de agua que nos permite realizar estas burbujas. Ahí podemos ver cómo Giovanni Valerini está preparando el sector. Les quiero comentar que esta área de las burbujas ha sido rediseñada en algunos momentos de la historia del museo para poder realizar una mantención adecuada. Ustedes pueden apreciar que se pueden lavar los recipientes y el agua, obviamente que cae al piso, pero el piso no queda mojado porque está diseñada de tal forma que los líquidos fluyen y son decantados en otro lugar para poder hacer el mantenimiento. Y aquí está el secreto, la preparación de las burbujas. ¿Cuáles son los elementos que se utilizan en su preparación y su composición? Bueno, les voy a contar, les voy a revelar este secreto. Ahí vemos el agua, el agua es fundamental, pero también hemos colocado otras cosas como lavalosas y glicerina. Eso permite lo que ustedes están viendo, crear burbujas gigantes que el público puede disfrutar, puede conocer y puede maravillarse con la ciencia, con este elemento tan delicado que es una burbuja. Ustedes pueden apreciar que hay módulos muy interesantes como el que acabamos de ver, ciérrate en la burbuja, una burbuja plana, elementos que permiten explorar, experimentar con ella, y es un lugar, uno de los más visitados del museo. Desde el día uno, desde su inauguración, ha sido una de las salas más visitadas. Lo interesante es que es un proyecto que requiere mucha atención, mucha preparación, y hay un equipo humano detrás de la preparación de este proyecto, que es el equipo de mantención de módulos, de exhibiciones. Y eso es Sí, importante Marcelo. decirlo, porque es parte de del trabajo que desarrolla este equipo. Ahí podemos ver, mira, Pamela, claramente Sí. cómo este equipo está constantemente revisando los módulos, haciéndole una mantención. Y quiero decirle que el museo tiene un día particular para hacer mantenciones, el día lunes, donde además de hacer la mantención formal, realiza una mantención preventiva a los módulos, lo que nos permite tener módulos siempre operativos. La meta del equipo de exhibiciones es tener el 99% de los módulos operativo, así que es un gran desafío para ellos. Hay un equipo que está trabajando constantemente para tenerlos disponibles para nuestros visitantes, para que tengan la mejor experiencia con cada uno de ellos. ¿Qué te parece, Pamé? Me parece estupendo, Marcelo. De hecho, justo nos estaban preguntando, ¿cuántos módulos hay en el MIM? Hay más de 350 módulos. Imagínense lo necesario para tener todos esos módulos funcionando en su mejor condición. Requiere también de un trabajo bastante arduo, ¿cierto? Sí, claro que sí. La mantención de piso, la mantención de módulos, la limpieza de cada una de las áreas, la revisión de los tableros eléctricos, toda la infraestructura. Hay un equipo también de servicios generales, un equipo de infraestructura, de instalaciones que está constantemente revisando, evaluando los sistemas para que estén 100% operativos. Pero te quiero comentar algo. Nosotros tenemos un dato y un registro que le da fuerza a esto, que es el relato de una de las personas que trabaja ahí en el área de mantención, ¿ya? Te quiero comentar que tenemos este dato, que es muy interesante, y lo vamos a compartir con todas las personas que están hoy día siguiendo este recorrido patrimonial, que es el trabajo de mantención, y específicamente lo va a relatar uno de ellos, Ronnie, que es un crack de la mantención, así que vamos a darle ese pase para que podamos ver la historia y cómo se realiza la mantención de cada uno de estos módulos. Perfecto, vamos. Nuestra función como área comienza por estar pendientes del buen estado de los módulos y su correcto funcionamiento. También nos preocupa la visualidad, la presentación o la estética de estos. La mantención puede ir desde mejorar los componentes hasta cambiar toda la estructura. Cuando un módulo requiere muchas mejoras, se merece pasar una temporada en el taller. Allí decidimos qué tan profunda debe ser la mantención. A veces nos acercamos a una reconstrucción casi total, como la pared de flujos, módulo en el que me tocó participar de su remodelación. La experiencia que se adquiere trabajando en nuestra área es fundamental para tener un buen resultado a la hora de poner los módulos en exhibición. Nuestro museo es particular, no hay trabajos repetitivos, cada módulo es único. Con el tiempo recorrido y los años dedicados a conocer y desempeñar la lógica de cada uno, se consigue resolver de mejor manera los inconvenientes que se puedan presentar. Los módulos son creaciones originales. Resolver los mecanismos por los cuales se consigue el objetivo final involucra a varias personas. Montar salas,
recondicionar módulos, aportar a la creación de prototipos desde mi cargo, por ejemplo, siempre genera satisfacción porque de alguna manera una idea tuya llega a la experiencia final. Por lo diverso de nuestro trabajo, el equipo lo conforman personas con diferentes profesiones y oficios. Ninguno de nosotros está encapsulado en una tarea específica. Profesión y oficio se mezclan y se desarrollan según las necesidades del día a día. Así tenemos mecánicos, electromecánicos, electrónicos, fotógrafos, artistas visuales, torneros, carpinteros, constructores metálicos, electrónicos, artistas visuales, torneros, carpinteros, electrónicos. Bueno, y podríamos seguir, ¿no? Son muchas personas las que están involucradas. Y les damos las gracias a todos. Pero es importante decirlo, para que el museo esté disponible y operativo, existe un equipo de personas que lo tiene preparado. Entonces, cuando nosotros llegamos al museo, disfrutamos la experiencia. Pero detrás de la experiencia, hay varios equipos que están trabajando para poder tenerla disponible. Exactamente, Marcelo. Bueno, y a propósito de experiencia, muchas veces en los procesos de desarrollo de nuevas salas, que lo vamos a dejar ahí para el final, no crean que no lo vamos a mencionar, siempre nos tomamos o tomamos referencias de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, porque la ciencia cambia, la ciencia avanza, y nosotros tenemos que ir siempre a la par con esto. Y algo ocurre específicamente en Chile, que disponemos de un espacio, de un entorno que se puede llamar como un laboratorio natural. ¿Qué quiere decir? En Chile tenemos una riqueza de fenómenos y de distintas disciplinas que podemos ir estudiando, que nos ha permitido también la existencia de muchas salas. ¿A dónde voy con esto? Voy a la sala Tierra. La sala Tierra se originó, la idea en el fondo, a partir de lo que sucedió en el terremoto del 2010, el cual dejó un gran impacto en nuestra sociedad. Y como museo sentíamos que teníamos el deber de tomar este hecho, exponerlo, entregando también las herramientas que permitan a las personas hacerse una idea sobre la realidad sísmica del país y entenderla también, por supuesto. La sala Tierra se encuentra frente a la sala Fluidos y también es una de las más reconocidas y queridas de este museo, porque obviamente hay una exhibición que a la gente le apasiona, definitivamente. Nos están preguntando cuántas salas hay en el MIM, son 14 salas, ¿ya? Son 14 salas en el museo, y bueno, en la sala Tierra encontramos una de las exhibiciones que muchas veces la gente quiere estar ahí, quiere reservar y quiere participar, así que esperemos podamos verla pronto, que es la Casa Sísmica. Sí, claro que sí. Oye, Pame, la Casa Sísmica es muy particular, ¿ya? Es uno de los módulos más visitados, la gente quiere conocerla, quiere participar en ella, y no solo el público de nuestro país, son muchos los extranjeros que quieren conocerla, o sea, hay mucha gente que viene de Brasil específicamente a poder experimentar, vivir este sismo recreado, porque claramente en su geografía no ocurren estas situaciones, pero sí pueden vivir la experiencia acá en Chile, y específicamente en este simulador. Entonces, esta casa, ¿ya? Que es muy, muy atractiva, es un simulador, pero está ambientada como si fuera una habitación de una casa, lo que permite que esto sea mucho, mucho más real. Siendo que es una simulación, lo que nos ocurre es que creemos que estamos viviendo un terremoto real. Lo interesante es que tiene sillas, tiene una mesa, tiene un mueble, tiene elementos que lo hacen muy atractivo. Y quiero comentar un poco lo que ocurre, quiero revelar un secreto de la Casa Sísmica. Yo creo que este secreto no lo conoce absolutamente ningún visitante, no lo conoce. Pero en este momento les vamos a mostrar lo que oculta el simulador, lo que hay debajo de él, ¿ya? Que es uno de los secretos más bien guardados del museo. Así que les voy a mostrar este video para que conozcamos un poco más sobre los secretos de la Casa Sísmica. La Casa Sísmica es uno de los módulos más reconocidos del MIM. Yo cada vez que hay un sismo de importancia en nuestro país, es común encontrarse con alguna nota hecha desde nuestra Casa Sísmica en la televisión o algún otro medio. Para poder entender cómo revivir la sensación de estar experimentando un sismo de gran envergadura, tenemos que mirar por debajo de la Casa Sísmica. Para instalar la Casa Sísmica, tuvo que construirse sobre unos pilares para aislar la vibración con respecto al edificio, y se tuvo que construir este foso que tiene aproximadamente 3 metros de profundidad y que deja la Casa Sísmica al nivel del piso. Entonces, cuando uno viene, la ve como que estuviera a ras de piso, pero debajo de ella está toda esta maquinaria para que pueda funcionar. El principio de funcionamiento de la Casa Sísmica está basado en un sistema mecánico hidráulico que quizás
puede ser no muy diferente al de otras maquinarias que uno pudiera ver, pero en conjunto con el sistema de sensores, electrónicas y software que hay detrás de todo el sistema, se logra reproducir en forma precisa y fidedigna sismos como el que ocurrió en Chile en febrero del año 2010. El diseño de la casa sísmica pertenece al ingeniero argentino José Velora. Para la instalación y montaje participó un equipo multidisciplinario de muchas personas, entre ellos arquitectos, ingenieros, diseñadores, productores, artistas audiovisuales, técnicos de distintas especialidades y maestros. Experimentar la simulación de un sismo puede ser una experiencia muy emotiva y memorable para el visitante, porque dado la realidad de la simulación, es fácil perder la noción de que estamos dentro de un simulador. Sin duda es una experiencia muy emotiva, como dice Giovanni, y sí, memorable. Muchas gracias Giovanni Valerines, sí, que nos contaba su experiencia con la casa sísmica. Sí, Pame, oye, el museo siempre está creando cosas nuevas, siempre nos sorprende. Así que cuéntame un poco más, que no, ¿en qué más nos puede sorprender? Sí, por supuesto. Bueno, déjenme contarles también de que el hecho de que se generen muchas veces instancias a partir de sucesos científicos, de fenómenos que están en boga, como el mismo terremoto, el museo también siempre está renovándose. La ciencia de vanguardia, los temas de interés y contingentes siempre nutren estas exhibiciones del museo. Así que para contarles un poco que llegar a las exhibiciones y módulos no es un camino rápido ni sencillo, requiere planificación y un trabajo multiárea. De hecho, ahora nos estaban preguntando cuántas personas trabajan en el MIM. En el MIM trabajan 124 personas en distintas áreas, más personal de apoyo que tiene que ver con la parte de jardinería, de aseo, etc. Y en el museo contamos con diferentes áreas, entre las cuales, las voy a mencionar, voy a tratar de mencionarlas todas, tenemos a museografía, comunicaciones, educación, itinerancias, operaciones, servicios generales, personas, instalaciones, administración, exhibiciones, entre otros colaboradores, por supuesto también seguridad, etc. Esto significa que para hacer un módulo, para crear este tipo de exhibiciones, hay que hacer un trabajo bastante arduo, un trabajo creativo, un trabajo que va pasando por distintos procesos, que también muchas veces van de la mano como son los procesos científicos, por ejemplo, no sé, el desarrollo de una vacuna, por ejemplo. Y una compañera de nosotros quería contarnos un poco, ella es la jefa de diseño de los proyectos nuevos, es Fernanda Sánchez, y nos va a contar un poquito también de estos procesos para generar distintas exhibiciones. Hola, mi nombre es Fernanda Sánchez, soy diseñadora industrial y jefa de diseño de proyectos nuevos. Cuando se nos presenta una temática y el desafío de desarrollar una nueva sala en el museo, comenzamos una serie de conversaciones, lluvia de ideas y toma de decisiones multiáreas sobre qué contenidos científicos son los que vamos a entregar y cuáles de ellos se traducirán finalmente en experiencias interactivas. Con esto definido, el equipo de diseño comienza, a mi juicio, la parte más divertida, la etapa de diseñar. Acá creamos y proponemos soluciones lúdicas e interacciones que involucren al visitante y puedan con esto llevarse un contenido científico por medio de una experiencia memorable. Ya con un diseño básico andando, pasamos a la etapa de pruebas y prototipos. Esto nos ayuda a evaluar y ajustar nuestras propuestas y definir con mayor certeza los diseños finales, que terminarán fabricándose, instalándose y dando vida a una nueva sala del MIM. Lo que buscamos al momento de diseñar un módulo o una sala nueva es la provocación de emociones en los visitantes. Queremos que la visita al museo se transforme en una experiencia significativa para ellos, de manera que el acercamiento a un contenido específico o a un fenómeno científico sea siempre desde la emocionalidad, desde la sorpresa, el asombro, la risa y el juego. De este modo creemos que podemos estimular la inquietud y la curiosidad y una vez que se vive la experiencia, poder generar más dudas que respuestas, con el fin de que el visitante siga investigando e indagando sobre una temática en particular. Interesante lo de Fernanda. Sí, muy interesante, gracias, la Fernanda. Propuesta. Sí, por supuesto, Pame, todo. ¿Sí? Sí, no, te quería un poco de lo mismo lo que decía Fernanda. Nosotros, el museo siempre está creando cosas, siempre está renovando. Qué interesante eso, porque cada día hay algo nuevo.
hay una experiencia nueva que crear, hay alguna idea a desarrollar, y eso es importante porque la construcción es colectiva. No es una persona, sino que son todas las áreas que trabajan en conjunto, y eso hay que destacarlo, como lo dijo Fernanda. Sí, por supuesto, hay un trabajo multidisciplinario, incluso para ponerle el nombre a algún módulo o el nombre a algún taller, el nombre a alguna actividad, hay un trabajo muy interesante. De hecho, nos estaban preguntando por qué se llama la Sala Tierra, y claro, tiene relación porque son detalla los fenómenos que tiene que ver con la geología, con la Tierra y también con la sismología. En el fondo esa es la idea, tratar de que el nombre quede bien, bien claro en ese sentido. Respecto de lo que mencionaba Marcelo, siempre si se van generando, se tratan de generar renovaciones, de ir, como le habíamos mencionado antes, a la par con cómo va avanzando la tecnología. Y hay un ejemplo súper interesante de esta renovación, ¿cierto, Marcelo? Sí, yo creo que podríamos decir que es uno de los mejores ejemplos, que es el edificio túnel. Como les comenté en un principio, el edificio túnel está ubicado justo donde está el talud, justo en el centro, y el talud es un cerro artificial. Pero lo interesante de este edificio es que tiene toda una historia, que comienza el año 2000 con un proyecto que no se desarrolló, que tenía que ver con las comunicaciones, pero durante todo este tiempo ha tenido una serie de actividades, de experiencias, que son bien llamativas. Incluso tuvimos una muestra de Roberto Mata, el artista Roberto Mata, muy interesante, que utilizó ese espacio. También fue considerado en algún momento muestras de física, una denominada material granular, que estuvo presente en ese edificio. Y yo creo que hay algo que la gente recuerda, ¿ya? Que es un acuario. ¿Te imaginabas tú que existió un acuario ahí? Sí, efectivamente, hay un acuario. Ese acuario existió y dependía de una empresa externa al museo, pero la gente lo recuerda y siempre nos pregunta, ¿está el acuario? ¿Está el acuario? Bueno, el acuario dejó de funcionar ya hace un tiempo, pero les quiero comentar que este espacio es muy interesante, fue muy interesante en su momento, proponía conocer las especies marinas de las costas chilenas, y de hecho en el primer nivel mostraba eso, esas especies marinas de las costas chilenas, en el segundo piso, en el segundo nivel, tenía las especies de los mares más tropicales, y en el tercer nivel había una muestra de fósiles. O sea, era una propuesta que ocupaba todo el espacio. Incluso les quiero comentar que tenía un show de lobos marinos, ¿ya? Es interesante también considerarlo. Lo importante, este proyecto duró un tiempo, después por ahí por el 2010, entre el 2010 y el 2011 dejó de funcionar. Y nuevamente nos reinventamos, el museo se reinventó y dijo, ¿qué podemos hacer en este espacio? Y se fue mejorando su infraestructura, se ocupó para resguardar algunos módulos de itinerancia en su momento también, pero el 2015, específicamente en 2015, nace un proyecto muy importante para el museo y también para Chile, y también para Sudamérica, porque se crea el Túnel Universo, que es, lo tengo que decir, es la muestra más importante astronómica de Sudamérica, y podríamos decirlo también que a nivel mundial también es una de las más importantes. ¿Me puedes contar un poco más de qué contiene este proyecto? Porque ahí podemos ver en imágenes, pero cuéntanos un poquito más para saber más y profundizar más en esa propuesta. Sí, por supuesto. Bueno, así como tenemos un laboratorio natural respecto de la sismología, también tenemos un laboratorio natural respecto a los cielos, a la capacidad que tenemos para observar al exterior lo que nos rodea. Y por eso era muy necesario el tener también una muestra independiente, en un momento existió una también, pero una muestra grande y muy importante, muy avanzada respecto de la astronomía, donde se pueden experimentar distintos fenómenos del cosmos, como agujeros negros, la gravedad, los eclipses, sistema solar, cómo vemos el universo desde la Tierra. Existen más de 40 módulos vinculados con esta temática, y para realizar esto también fue un gran desafío, porque el edificio que está dentro del talud tuvo que ser transformado para poder alojar esta nueva exhibición, ampliándose también la superficie expositiva y mejorando, por supuesto, los estándares de seguridad. Así que sí, también fue un gran desafío. Sí, hay un dato que es súper interesante, que tiene que ver con un módulo con el universo, el módulo vecindario galáctico, que es una sala de proyecciones que tiene un telón gigantesco. Te voy a contar esta historia, porque es un telón tan grande, que en Estados Unidos se estaba armando, se armó para revisarlo, y se tuvo que utilizar un hangar de aviones para poder revisarlo antes de enviarlo a Chile. Y está ubicado ahí, en el Túnel Universo, nos permite ver, observar las galaxias de una forma distinta, las constelaciones, y lo interesante es que es muy curvo, podríamos decir que es la pantalla, el telón de proyección,
más curva que existe en el planeta y está en el túnel universo. Así que, en Chile. O sea, sí. No sé. Quizás. Sí, no, puede ser, porque según los datos que yo tengo, está en curva, porque existen otras que son de nivel curvo. Pero esa curvatura es muy especial y también es muy característica de la arquitectura del edificio, ¿ya? Y es importante considerar esta idea porque, bueno, ahí se ve un poco en las imágenes, pero cuando uno vive la experiencia de estar ahí, puede darse cuenta que fue un desafío desarrollar este proyecto y este módulo vecindario galáctico que se encuentra ahí en el edificio túnel. Sí, maravillosas imágenes que nos están acompañando de la exhibición de túnel. Bueno, ya estamos casi llegando al final, pero queremos contarles también que dentro de este proceso de creación, de renovación de salas, este año tuvimos el agrado y la felicidad de inaugurar la sala matemáticas. El museo a lo largo de estos 21 años ha cambiado y va a seguir haciéndolo porque es su función. Y tenemos esta sala matemática que cumple con el gran desafío de darle un giro, quizás quitar un poco ese prejuicio que de repente hay con la matemática, de muchas veces uno puede decir, yo soy malo para las matemáticas, no tengo talento, o no las entiendo, son muy complejas. Aquí trabajamos en conjunto para demostrar que la matemática va mucho más allá. La matemática está presente en todos lados, en la naturaleza, en la música, incluso también en los juegos. Y por eso se puede experimentar la matemática de una manera diferente, una manera incluso sin tanto número, sino que hablando de habilidades, de lo que es la orientación espacial, de otro tipo de habilidades, ¿cierto, Marcelo? Sí, claro que sí. Cuando nosotros recibimos al público, a los colegios, los alumnos, incluso los profesores, y ven esta sala, creen que van a encontrar números, que van a encontrar ecuaciones, que van a tener que resolver ejercicios, pero después se dan cuenta que a partir de la interacción con ellos pueden descubrir las matemáticas de una forma mucho más participativa y entretenida. Esa es la propuesta. Oye, Pame, y aprovechando que estamos hablando de esta sala nueva, yo creo que sería importante darle a conocer a todas las personas que están siguiendo este recorrido qué se viene, cuál es lo nuevo, cuáles son los nuevos proyectos del museo. A ver si podemos adelantarle algo al público que nos está escuchando. Uy, Marcelo, ¿cuánta gente hay? ¿Será si todos se comprometen a no decir nada, que esto quede entre nosotros, no habría problema? Yo vi mucha gente preguntando sobre los nuevos proyectos. Déjenme contarles que efectivamente sí, estamos todo el equipo MIN trabajando en nuevos proyectos. Uno de ellos aborda cómo nos comunicamos. ¿Qué tema más interesante que surgió también con la pandemia? ¿Cómo nos hemos ido adaptando a nuevos mecanismos, a nuevas formas de comunicación? ¿Cómo era la comunicación antes? ¿Cómo es ahora? Vamos a tener una exhibición abocada a esa temática. Por otro lado, también tenemos un espacio, estamos trabajando en un espacio que está especialmente pensado y diseñado para acercar la ciencia a nuestros visitantes más pequeños. Así que ojo con eso, la ciencia también se da en la primera infancia, a través de la curiosidad, a través del explorar, el tocar, el observar, el sentir, el oler. Aquí también estamos haciendo ciencia y queremos dedicar un espacio destinado para que los más pequeñitos también puedan explorar y asombrarse con la ciencia. Así que tenemos harto ahí que se viene. Y algo también que no quería dejar de mencionar, por favor, no le digan, ya acá, solo a la mamá me dicen. Es una nueva sala que nos va a permitir conocer en detalle el mundo de los microorganismos. ¿Por qué? Se imaginarán, porque obviamente es un tema que nos interesa abordar ahora. Existe un microorganismo en especial que nos tiene bastante complicados hace un año, así que queremos contarles un poco sobre el mundo de los microorganismos, para que vean también que no todos causan problemas, sino que hay muchos que son muy beneficiosos para nosotros. Así que no podíamos quedarnos como Museo de Ciencia alejados de esa realidad y no podíamos no exponer algo así. Interesante, Pame, porque además todos estos proyectos son inclusivos. Nosotros buscamos dar universalidad al acceso para que todas las personas puedan conocer nuestros proyectos, puedan recorrer el museo sin mayores problemas. Entonces somos un espacio inclusivo y también entregamos una oportunidad. Estamos ubicados en la comuna de La Granja. El proyecto inicial consideró esto para también acercar la cultura a la zona sur de Santiago, que un poco estaba desprovista de todas estas propuestas culturales. Así que estamos cumpliendo un rol social muy activo con los colegios, con las personas, con la inclusividad y con todas las personas que quieran conocernos. Así que yo dejo cordialmente invitado hoy día, después de esto, a conectarse a través de nuestra página web para hacer el recorrido virtual y conocer más
sobre el museo, sobre sus salas y todo lo que tenemos disponible para nuestros visitantes. Por supuesto, Marcelo. Antes de terminar de despedirnos, voy a responder las últimas preguntas que estoy viendo acá en el chat. Preguntan si sigue el módulo de los olores. Ese módulo ya no está funcionando, pero... Ahí, ya, no puedo decir nada más. Sí, ese módulo, yo creo que él es un, el que nos preguntó, es un visitante que lo conoce el museo hace mucho tiempo, porque ese módulo estaba desde un inicio, y era muy interesante porque uno podía descubrir los olores de algunas frutas específicas, sin ver qué fruta era. Entonces, sí, pero se viene algo, como dice la PAME, se viene algo similar en un proyecto que está próximamente a ser inaugurado. Exactamente. También preguntan si habrá algo sobre nanotecnología o algo nano. Bueno, por supuesto, los virus están en esa escala, están en la escala nano, están en la escala nanométrica, por lo tanto también para nosotros es muy importante hacer llegar este conocimiento sobre estas distintas escalas que existen, así que también hay un interés y hay una inquietud por abordar ese tipo de fenómenos, así que no hay problema en ese sentido. Lo más probable es que se venga algo muy interesante al respecto. Están agradeciendo a Claudia también, muchas gracias Claudia por la labor de permitirnos, gracias, llegar, Claudia, a más personas, a permitir que seamos cada día un museo, un país, un mundo, ojalá mucho más inclusivo. Así que muchas gracias. No sé si tienen alguna más pregunta, ya nos estamos despidiendo. Marcelo. Estamos terminando, quizás, sí, estamos terminando, pero esto no termina hoy día, sigue mañana. También aquellas personas que quedaban con ganas de seguir conociendo, mañana nuevamente vamos a estar haciendo este tour, este recorrido virtual, ya patrimonial del Museo Interactivo, así que quedan cordialmente invitados para mañana, para seguir conociéndolo, y invitados también para recorrerlo a través de nuestra plataforma, y hacer los tours virtuales de los edificios Pabellón Astronómico y Pabellón Principal, el Museo Central, para que ustedes puedan ir descubriendo más sobre la ciencia, sobre la tecnología y todo y cada uno de estos proyectos. Así que quedan cordialmente invitados, y me parece que hay otra invitación, porque el otro fin de semana tenemos otra actividad importante que la consideremos para que quede invitado a nuestro público. Exactamente, Marcelo, la ciencia aquí no se detiene, seguimos con más ganas que nunca a través de nuestras redes sociales, a través de los programas también, como Mimeduca, como las visitas interactivas virtuales, también tenemos el tour virtual y no vamos a parar. La ciencia no se detiene, la próxima semana tenemos esta gran invitación porque se va a dar la segunda versión de la DivulgaCon del MIM, un evento de 2 días donde vamos a queremos viralizar la ciencia chilena. Toda la información va a estar en nuestras redes sociales, así que por favor compartan esto con sus cercanos a través de las redes sociales para que viralicemos, para que la ciencia llegue a todos y a todas. Agradecemos mucho entonces la oportunidad de que nos hayan seguido. Ojalá hayamos podido resolver todas las preguntas. Hola, y me están saludando. Agradezco a Marcelo también que nos acompañó. A todo el equipo MIM que ha estado detrás de este desarrollo. Ha sido un trabajo muy exhaustivo, pero que nos ha unido, nos está haciendo muy fuertes como equipo MIM, y estamos muy agradecidos también de eso. Así que síganos también para más contenido a través de las redes sociales. La última pregunta, dicen, ¿cuándo abren? Cuando la granja llegue a fase 2, vamos a poder abrir, ¿cierto?, con aforo controlado y medidas de seguridad, ¿ok? Así que lo estamos esperando, lo estamos viendo nosotros también para la DivulgaCon la próxima semana, y en nombre de todo el equipo del museo, darle las gracias. Ok, en nombre de todo, muchas gracias, nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Adiós.